Buenas tardes. Ilustrísimo señor deán de la Catedral de Segorbe, don Federico Caudé. Muy ilustre señor canónigo José Manuel Beltrán. Excelentísima señora doña María Emilia Adán, registradora de la propiedad y decana del Colegio de los Registradores de España, esta noche ilustre pregonera de nuestra Semana Santa, presidente de la Junta Local de Cofradías, don Manuel Barea, distinguidos clavarios de las tres cofradías de la ciudad de Segorbe, señora alcaldesa de Segorbe, doña Carmen Climén, y demás miembros de la Corporación Municipal, señor don Vicente Martínez, presidente de la Fundación Bancaja Segorbe, cofrades, pueblo de Dios de la diócesis de Segorbe, Castellón, segorbinos, segorbinas, amigos todos, bienvenidos a este acto del pregón de la Semana Santa de Segorbe. Es de nuevo una alegría volvernos a reunir en este entrañable acto después de estos dos años donde la dura pandemia ha marcado amargamente nuestras vidas, impidiendo que nuestras tradiciones ancestrales se pudieran realizar. Y nos reunimos también en un momento de dificultades, de crisis, de guerra en Europa, en fin, en un tiempo de desesperanza. No obstante, la Semana Santa es la conmemoración anual de todos los cristianos, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, siendo un periodo para la Iglesia en el que la actividad litúrgica se vuelve más intensa. Precedidos por el tiempo de Cuaresma, en la Semana Santa se celebra la institución de la Eucaristía en el Jueves Santo. Se conmemora la crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. La historia de la Semana Santa en Segorbe es el acontecimiento de carácter religioso más importante. Celebrado desde épocas medievales, tuvo un gran auge tras el Concilio de Trento en el siglo XVI y en tiempos del barroco, constituyendo una de las citas más importantes del calendario festivo de la ciudad episcopal, desplegando una inigualable y sublime tradición histórica por sus calles a través de sus tres cofradías, el Cabildo Catedral, su obispo y sus gentes. En estas fechas tan importantes en el mundo de la fe cristiana, de la celebración de la Semana Santa, también la música se convierte en gran protagonista, pues nos introduce de lleno en la vida y en el ciclo de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, como un gran relato que realmente constituyó y constituye un argumento para los compositores, orquestas y bandas de todos los tiempos que da sentido a la historia de la salvación. Hoy tenemos el honor de contar para acompañar nuestra celebración en este acto tan importante de las cofradías de Segorbe con la actuación de la Carpe Diem Brass Quintet, una agrupación musical que nace de la orquesta homónima Carpe Diem St. Petersburg Chamber Orchestra, de la cual los miembros de la formación camerística forman parte. Los cinco integrantes del grupo, intérpretes de la familia de viento metal de dicha orquesta sinfónica, trabajan conjuntamente desde 2017. El grupo está formado por dos trompetas, Enrique Carot y Manuel Arnedo, una trompa, Pablo Carot, un trombón, Adrián Cleries, y una tuba, Luis Lorente, siendo así representada la sección orquestal de los instrumentos de viento metal. Todos ellos son jóvenes músicos, algunos de ellos fuertemente ligados a las tierras del Alto Palancia, grandes personas que van a saber transmitir la gran carga de densidad emotiva, humana y podríamos decir gloriosa, de las grandes páginas musicales de los más célebres compositores de todos los tiempos esta tarde. Comenzarán su primera intervención en esta noche con Batalla Imperial de Juan Cabanilles, la mejor obra del mejor representante de los organistas valencianos y tal vez el mejor de todo el barroco español, quien inspirándose sobre el tema de la Batalla de Pavía, honraba de esta forma al emperador Carlos V. Y cerrarán su primera intervención con el décimo movimiento de la cantata 147 de Johann Sebastian Bach, titulado Jesús, alegría de los hombres. Como el milagro de la fe en Dios hecho hombre, nimbado de la aura gloriosa de su condición humana y divina. Con todos ustedes, recibámoslos con un gran aplauso. Carpe Diem Brass Quintet.
Thank you.
Estamos en este lugar, la catedral, sitio no habitual de la realización del presente acto, pero queremos unirnos en la especial celebración del 775 aniversario de la sede episcopal de Segorbe, creada hace 775 años, un 12 de abril de 1247, por bula del Papa Inocencio IV. Por tal motivo, hemos querido que en el presente año el pregón sea efectuado por una gran mujer, no solo una segorbina con relevancia y prestigio que lo tiene más que sobradamente, sino por ser una de nosotros, una buena persona, doña María Emilia Adán García. Nacida en Segorbe, es hija de una familia muy vinculada a nuestra querida ciudad, pues su madre segorbina fue la representante mayor, reina de las fiestas, en el año 1956 y su padre mantenedor de la reina de las fiestas en el año 1966. Asimismo, ella fue la mantenedora de la reina de las fiestas en el año 2013. Con estos antecedentes, no es de extrañar el profundo amor que profesa Segorbe. Se licenció María Emilia en Derecho en la Universidad de Valencia con el premio extraordinario fin de carrera, aprobando las oposiciones a registradora de la propiedad en el año 1988, ocupando desde entonces como registradora en registros de la propiedad de la Comunidad Valenciana, Viver, Gandía, Manises, Aldaya, estando en la actualidad como registradora en el número 4 de Valencia. Asimismo, es diplomada de estudios avanzados en Derecho por la Universidad de Valencia. Compatibiliza su cargo de registradora con el de decana del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, cargo al que ha sido reelegida por segunda vez en el año 2021. Es la presidenta de XBRL España, Asociación sin ánimo de lucro para la difusión de los estándares de tecnología, del Consejo Social de la Universidad de Valencia, de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia de Consejos Sociales de España, presidenta de la Fundación ADEIT, Universidad de Empresa, miembro de la directiva del Centro Español de Mediación, patrono de la Fundación para la Inteligencia Artificial. No obstante, estaríamos prácticamente un día completo para enumerar todas las características, ¿no? todo el currículum de María Emilia. Sin embargo, ella nos ha transmitido que realmente pretende otra cosa esta noche, pretende que se dé una perspectiva, ¿no? Y también nosotros nos gusta hacerlo de esa manera, una perspectiva humana, aparte de su calidad como gran profesional. Seguro que con tan amplia y espectacular currículum nos hubiéramos dejado muchas cosas en el tintero. Además de sus éxitos profesionales, tan merecidos y reconocidos, hoy queremos referirnos a María Emilia Adán como una segorbina de una calidad humana inmensa, una gran mujer cuyo corazón está ligado desde su niñez a la capital del Alto Palancia. En Segorbe, tierra grata donde las haya, tierra acogedora, tierra amante llamada por sus gentes, están las raíces de María Emilia, nacida aquí, y también las mujeres de las generaciones precedentes, como su madre y su querida abuela materna. Aquí descansan en paz bajo el cielo luminoso de esta tierra amada. De fuerte arraigo segorbino, fueron las valerosas mujeres de épocas pretéritas las que forjaron la personalidad de María Emilia, como su madre, sus abuelas, sus amigas, influyendo poderosamente en la mujer valorosa, profesional y llena de sensibilidad y amor hacia su trabajo, su propia familia y sus amigos. Son tantos los recuerdos, son tantos los momentos vividos en su querido Segorbe. Recuerdos de las tardes siendo niña con las amigas en la glorieta, saltando a la comba, rodeadas de la inocencia sabia que iba despertando a la vida para llegar a la edad adulta. Pero siempre Segorbe estaba ahí, con sus fiestas patronales, la ofrenda a la Virgen de la Cueva Santa y, por supuesto, la entrada de toros y caballos, el Pilar, la Feria de la Purísima y la Semana Santa. Vivencias intensas en Segorbe que han dejado profundas huellas en su vida. Pequeños momentos de encuentros felices con los suyos, pues como ella misma dice, María Emilia es del agua de la esperanza y ha crecido al amparo de la Virgen de la Cueva Santa y del Cristo de San Marcelo. Qué gran orgullo estar tan unida a una tierra tan rica en matices y en historia, en personajes tan relevantes
como Julio Cervera, Francesc Vicent o como su admirada María de Luna, reina consorte, lugarteniente de la Corona de Aragón y cuarta señora de Segorbe. Además de ser de Segorbe y sus tierras, uno de los lugares más bonitos de España, con su imponente vista al atardecer desde el antiguo Alcázar, las murallas y sus torres, la riqueza de su catedral, María Emilia rememora con emoción sus recuerdos del paraje de la Cueva Santa, con su halo mágico de carga espiritual que nos inunda el alma. Y es que María Emilia, Segorbe la hace sentir muy viva, conecta con la Tierra Madre, la hace ser feliz como feliz fue aquel día en que fue mantenedora de Cristina Portolés, reina de las fiestas de Segorbe del año 2013. Al igual que aquella noche, esta tarde prestará su voz emocionada a la ciudad de la que está enamorada y a la que ha prometido regresar plenamente, digo plenamente algún día, porque espiritualmente nunca se marchó, a sus conciudadanos, volver a sus compañeros y amigos, para poder explicar lo importantes que han sido a lo largo de su vida y para transmitirles que Segorbe y ellos están en su corazón. Y aunque la vida nos lleva por caminos diversos, unos más rectos, otros más sinuosos, unos más llanos, otros más con más obstáculos que vencer, son las vivencias las que crean los más fuertes vínculos con la tierra, a la que todos los aquí presentes amamos, Segorbe. Y ahora lo importante es escuchar a nuestra queridísima pregonera. Es un auténtico placer para todos nosotros presentarles y dar la palabra a doña María Emilia Adán. ¿Puede haber algo más terrible que una cruz sin Cristo? Ilustrísimo señor don Federico Caudé Ferrandis, conciliario diocesano para la Junta Diocesana de Semana Santa de Segorbe Castellón y prior de la Junta Local de la Semana Santa. Ilustrísima señora alcaldesa de la ciudad, doña Mari Carmen Climent. Don Manuel Barea, presidente de la Junta Local de la Semana Santa. Don Sebastián Garnes, secretario de la Junta Local de la Semana Santa. Don Andrés Torres, clavario de la Cofradía de la Sangre y del Santísimo Cristo de San Marcelo. Doña Arancha Sanchís, clavaria de la Cofradía de la Verónica y Cristo de la Misericordia. Doña Alba María Escrich, clavaria de la Loable Cofradía de la Santísima Trinidad. Ilustrísimo señor don José Manuel Beltrán, conciliario. Doña Ángeles Gómez, teniente de alcalde, presidente de la Fundación. Autoridades, cofrades de las tres cofradías de nuestra Semana Santa, señoras y señores. Nuestra Semana Santa no es una cruz sin Cristo. Es tiempo de misericordia y de esperanza. Quiero agradecer el gran honor que para mí supone haber sido elegida para pronunciar el pregón de la Semana Santa de Segorbe. Una Semana Santa que muestra la misericordia y la esperanza, que es tiempo de silencio. Estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que lo seguían tenían miedo. Él tomó aparte otra vez a los 12 y empezó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él. Le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Marcos nos muestra en estos versículos todo lo que vamos a vivir en estos días, en la semana de pasión. Hoy todos nosotros iniciamos nuestra subida a Jerusalén. El Señor va al encuentro de su destino, al encuentro del cáliz que debía beber. Se inicia un camino de dolor, de misericordia, pero repito, especialmente de esperanza. Acompañémosle. Desde tiempo inmemorial, en la liturgia de los oficios del Viernes Santo, el sacerdote ofrece la cruz a los fieles mientras proclama: «Mirad el árbol de la cruz en que estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo». Así lo he visto hacer, año tras año, cada Viernes Santo, desde mi niñez, en la iglesia de San Pedro, a las 4 de la tarde, como tantos de ustedes, sorprendida y sobrecogida, como esos primeros discípulos que le acompañaban en la subida a Jerusalén.
La Semana Santa segorbina tiene siempre presente, no olvida la decimoquinta estación del Vía Crucis, la Resurrección, que celebramos como una explosión de alegría en la mañanica de Pascua. Porque nuestra Semana Santa es ese camino de esperanza que Pedro explicó a los israelitas en lo que fue el primer pregón de la Semana Santa que se recoge en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. En Segorbe, la Semana Santa es una llamada a la conversión en la esperanza, una gran enseñanza que recogen los evangelios que, no nos olvidemos, fueron escritos tras la resurrección. Mañana, Domingo de Ramos, iniciaremos con la procesión nuestra subida a Jerusalén, agitando las palmas, las ramas de olivo, proclamando, gritando, Hosanna, esto es, Yahvé salva. Porque al igual que entonces, le rodearemos en un canto de confianza y esperanza y guardaremos en nuestros hogares durante todo el año esa rama de olivo que clamará Hosanna todos los días del año. Este año, sin embargo, nuestro obispo y nuestra alcaldesa no llevarán la palma que durante 45 años tejió con gran devoción Manolita Belis, quien está ya en la gloria del Señor y a quien hoy todos recordamos. Una Semana Santa especial que se inicia al año jubilar, que con motivo del 775 aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe se va a iniciar. Desde el año 1274, los segorbinos sentimos a nuestra Santa Iglesia Catedral Basílica como el eje de nuestra vida cristiana, pero también de nuestra identidad como pueblo, como ciudad. No en balde, el rey Martín el Humano celebró en ella, aquí, en 1401, las Cortes. La Semana Santa segorbina tiene en la Santa Iglesia Catedral Basílica el punto de encuentro de las tres cofradías. De ella ha salido siempre la procesión capitular del Santo Entierro, se ha celebrado la Vigilia Pascual y la solemne Misa de la Pascua de Resurrección. En ella, el obispo, nuestro pastor, se reúne con los segorbinos presidiendo los actos litúrgicos. Esta circunstancia hacía que de niña pensara que no era posible la Vigilia Pascual sin obispo que la presidiera. Entonces, en San Pedro y en San Joaquín y Santana, ambas sedes de las cofradías, de la de arriba, de la de abajo, se celebraban los oficios del jueves y viernes, que más tarde se reiteraban en la Catedral Basílica. Pero la Vigilia Pascual era única, y así lo fue durante muchos años. La presencia de la cofradía de la Verónica dio, si cabe, mayor centralidad a la catedral, y con el tiempo los oficios se celebran entre sus muros, solemnemente, unidas todas las cofradías en oración. Hoy la Semana Santa se inicia por primera vez desde esta querida iglesia catedral basílica. ¡Qué mejor escenario para este pregón! El 27 de marzo del 2020, desde nuestros hogares, sobrecogidos ante la enfermedad y la muerte como nunca antes la habíamos sentido, sintiéndonos frágiles, unidos espiritualmente a nuestro pastor, a su santidad el Papa, nos elevamos en oración, mientras en una plaza vacía, la siempre abarrotada plaza de San Pedro, la lluvia resbalaba suave y mansamente por el rostro del Cristo de San Marcelo. Por él se derramaban, por él se deslizaban las lágrimas de la humanidad. Todos los pesares y fatigas de un mundo desconcertado y agonizante se vertieron sobre su cruz. A media luz, junto a su madre, como 500 años atrás, toda la humanidad en el silencio de la plaza, conscientes de nuestra pequeñez, nos postramos de nuevo a los pies de la cruz. Esa cruz, la cruz del Cristo de San Marcelo, perteneciente a la cofradía del Santísimo Cristo de la Iglesia de San Marcelo en Roma, que estos meses cumple 500 años. La que, mediante la bula del Papa Benedicto XIII, el 31 de agosto de 1725, está hermanada con nuestra cofradía de la Sangre y del Santísimo Cristo de San Marcelo. Ese día se hacía presente en nuestras vidas, especialmente en la mía. Aquella tarde orábamos como desde siempre, como cada sábado santo lo venimos haciendo los cofrades y devotos en la iglesia de San Pedro, para poner una vez más sobre sus hombros los gozos y las fatigas de cada día. Un Cristo que es el mío, que forma parte de lo más íntimo de mi ser, que me acompaña siempre. Ante él, en la iglesia de San Pedro, don Gonzalo casó a mis padres. Ante él fui bautizada por don Valeriano, presidiendo años después este Cristo, el bautizo de mi querida sobrina Belén.
Ese Cristo que estuvo en la difícil despedida de mi abuela María y que aquí, desde este altar, desde este mismo lugar donde hoy estoy yo, presidió el funeral de mi madre, que tanta devoción le tenía, acompañándole en su vuelta al Padre. Ese Cristo ante el que me he acogido en los momentos importantes de mi vida, desde la Plaza de San Pedro, a través de la televisión, confinada en mi casa, me decía una vez más: «Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, que yo os auxiliaré». Ese Cristo recibe también el nombre de las Mercedes o de la Misericordia. Ese Cristo clavado en esa cruz, cuyo travesaño horizontal abraza a la humanidad y el vertical se orienta a la divinidad, simbolizando en su cruce que es posible el encuentro entre Dios y el hombre. Ese Cristo que da sentido a la cruz, porque puede haber algo más terrible que una cruz sin Cristo. El Cristo de la compasión, que entre los dos ladrones nos enseña que no es la cruz lo que determina nuestro destino, sino la forma de vivirla. Así lo entendió Dimas, así no lo entendió Gestas. La Semana Santa segorbina, en su sobriedad, en su serenidad, no solo nos invita a sentir, sino que trasciende al sentimiento, nos llama a la conversión. Cristo no murió para despertar nuestras emociones, sino para invitarnos a una nueva forma de vivir, como dice nuestro obispo, a formar parte de una iglesia en salida. La Semana Santa, un tiempo para citarse consigo mismo, y en mi caso, un tiempo para vivirlo en Segorbe. Cada Semana Santa recorremos una aventura espiritual que nace desde dentro, encaminándose hacia la explosión de gozo que es la resurrección. En ese camino nos guían nuestras tres cofradías: la Cofradía de la Sangre y del Santísimo Cristo de San Marcelo, la Loable Cofradía de la Santísima Trinidad y la Cofradía de la Verónica y el Cristo de la Misericordia, que celebra este año, el pasado 18 de marzo, el vigésimo aniversario de la aprobación de sus estatutos. Una cofradía joven que ha enriquecido la espiritualidad segorbina. Felicitémonos todos por ello. Permítanme que comparta con ustedes las imágenes de la Semana Santa que, vividas tantos años, grabadas en mi corazón, me acompañan siempre, como a tantos otros segorbinos, estemos donde estemos en estas fechas. Hace ya años la Semana Santa se iniciaba el miércoles, con la procesión de la entonces dos únicas cofradías que tenía Segorbe, los de arriba los morados, los de abajo los de negro. Recuerdo la apresurada salida del colegio, mis padres esperando con el coche preparado para viajar hacia Segorbe, la llegada, la visión de la Masía de la Cruz. Ya estábamos subiendo la cuesta, el mercado, la Plaza de San Pedro, correr escaleras arriba, abrazar a mi abuela María, a Gregoria. La ve está pulcramente planchada y colgada en lo alto, desplegada, negra, regia, marroca, la gorguera blanca como los guantes. Esperaba a mi hermano Ángel, dispuesto a acompañar al Cristo de San Marcelo. Después esperaría a mi hermano Alberto y más tarde a mis hijos Ángel y Nacho. El capirote a la espalda, la penumbra en la procesión, los rostros de los clavarios, desnudos, cabizbajos. Los balcones quedaban a la plaza abiertos, cubiertos con bellas colchas a la espera del Cristo, que nunca pasaba de largo. Volvía hacia nosotros su mirada, lenta y solemnemente, delante de nuestra ventana, en recuerdo de mi abuelo Fernando, que fue clavario de esta cofradía. Ante él nos arrodillábamos rezando una oración. Cada cofradía con su recorrido, a lo lejos vislumbrábamos, yendo hacia el Almudín, a los de arriba, de color morado, las calles en penumbra, las velas, los faroles, recogimiento, oración. La procesión del miércoles, que hoy se celebra el Jueves Santo, volviendo a sus orígenes, permite a las cofradías salir con todas sus imágenes en una procesión penitencial. Ante nosotros, antes, ahora, siempre, se suceden los pasos como un compendio catequético de la Semana Santa. Despliegan ante nuestros ojos la totalidad de la pasión que viviremos en los días sucesivos, como una suerte de prólogo de lo que vamos a presenciar y compartir. El Jueves Santo, primer día del Triduo Pascual, el día del amor fraterno, cuando Cristo instituyó la Eucaristía y el sacerdocio, el lavatorio de pies. La cofradía de la Verónica y el Cristo de la Misericordia nos permite adentrarnos en su misterio. 12 cofrades lo rememoran y nuestro obispo, como pastor de nuestra iglesia, les lava los pies. ¡Cuánta humildad nos falta para aceptar este lavatorio! No soportamos ser amados, ser servidos. ¿Cuánto nos cuesta poner en el altar nuestra vida?
Solo los esclavos lavaban los pies a sus señores y en ese momento se produce el mayor cambio de valores de nuestra historia. Se nos muestra que solo sirviendo con humildad podremos alcanzar lo divino. Y en ese gesto, Cristo nos anuncia cuál es, cuál ha sido su programa de vida, su cáliz, rescatar al mundo mediante la entrega absoluta. Y así lo subraya nuestra Semana Santa, así lo muestra la cofradía en ese evangelio viviente que es la Semana Santa Segorbina. Y terminada los oficios del jueves, terminada la misa, la reserva de la Eucaristía en los monumentos, esos altares cubiertos de flores a modo de sagrarios, el sacerdote, entre el aroma y el humo del incienso, depositaba en ellos las hostias consagradas y todos, arrodillados, cantando el pan y lingua. Y tras los oficios, era costumbre visitar en grupo los monumentos, las iglesias de San Pedro, Santa María, San Joaquín y Santa Ana, los franciscanos, las monjas encerradas y la última, conscientes todos de su relevancia, la Santa Iglesia Catedral Basílica. Adorábamos a Cristo sacramentado, que permanece así con nosotros para que su muerte no nos deje huérfanos de la Eucaristía. Esta tradición atribuida a San Felipe Neri quiere ser el acompañamiento a Jesús en su oración en el huerto. En el monumento se muestra la soledad del Señor, la espera ante la tragedia de la pasión. Siempre un huerto como antesala del dolor, un huerto antesala del pecado original, del paraíso, el huerto de la agonía, pero también el huerto de la resurrección. Con la oración en el huerto se inicia la pasión, que no es una subida heroica al monte del dolor, sino, como recuerda Martín Descalzo, una caída, un derrumbamiento, algo incomprensible para la inteligencia humana, que solo puede entenderse amando, compartiendo el dolor, sudor de sangre, que gana las almas, como ganó la de Bernanos o la de Santa Teresa, un Dios al revés, en el que la gloria es la cruz. Un paso de la cofradía de San Marcelo, lamentablemente desaparecido, recordaba la agonía de Cristo en la oración en el huerto. Viernes Santo, segundo día del Triduo Pascual, el día en que todo se funde en blanco y negro, el dolor de la pérdida. Recuerdo la televisión, entonces solo existía una cadena y el UHF, emitiendo todo el día música sacra, interrumpida por el poema Mi Cristo Roto, evitadas las canciones que mostraran júbilo, cerrados los cines Serrano y Rosalea, las discotecas, todo el tiempo detenido en la contemplación del dolor. Y por la calle Cervantes pasaba el Vía Crucis. Cada cofradía salía a recordar así la pasión, los mismos cantos de súplica, perdona a tu pueblo, Señor. Sabedores del dolor infligido, de haberle abandonado y negado tres veces, de haberlo dejado solo en la cruz, no estés eternamente enojado. El susurro de las oraciones, la meditación de las estaciones del Vía Crucis. Nuestra Semana Santa, verdadero evangelio en las calles, nos muestra dos momentos de gran profundidad teológica, dos modos de acercarse al Jesús de la pasión en la plenitud de su humanidad, a través de dos personas, a través del gobernador Pilato y de una mujer, la Verónica. Pilato, el gobernador, un hombre huidizo, descomprometido, pusilánime, un Adán que se esconde tras las ramas para no ser visto por Dios. Pilato pregunta para no saber, porque sabe que la respuesta le desestabilizará, como lo sabía el joven rico que se acercó a Jesús. No quiso enfrentarse a la verdad, pregunta por ella, pero no escucha la respuesta. También se desentiende cuando la multitud elige a Barrabás. Nos enseña cómo la indiferencia, la abstención, también determinan lo que ha de suceder. Es la omisión tan letal como la acción. Incapaz de hacer valer sus convicciones, es él quien lo entrega a los soldados para que lo azoten. Así lo vemos en el paso de la loable cofradía de la Trinidad, públicamente expuesto como históricamente debió suceder, despojado de sus vestiduras, amarrado a un poste bajo de solo medio metro de altura, con las muñecas atadas al mismo, sujeto a la infame tortura que los romanos llamaban la media muerte, pues quien conseguía seguir vivo quedaba marcado para siempre. Desnudo, solo. Si en la transfiguración la divinidad esclipsaba la humanidad, tras la flagelación la humanidad se muestra en toda su grandeza. «He aquí al hombre», exclama Pilato. «Ecce homo», una imagen esencial de nuestra Semana Santa que también recogía la cofradía de la sangre y del Santísimo Cristo de San Marcelo y que lamentablemente también se perdió. Otro modo de acercarse al Señor, la Verónica,
Frente a la cobardía de Pilato, la tradición cristiana nos muestra otro modo de acercarse a Jesús en la figura de una mujer, de Verónica, la sexta estación del Vía Crucis. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Una mujer valerosa que no deja solo a su Señor, no teme ser objeto de la brutalidad de los soldados, no ha huido con el resto de los discípulos. Es la misericordia, la bondad, es salir al encuentro del otro, en quien siempre ve el rostro del Señor. En verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Se compadece ante el sufrimiento ajeno. Solo el amor nos permite reconocer a Dios, que es el amor mismo. Decía San Juan Pablo II, el velo sobre el que queda impreso el rostro de Cristo es un mensaje para nosotros. En cierto modo nos dice, he aquí como todo acto bueno, todo gesto de verdadero amor hacia el prójimo aumenta en quien lo realiza la semejanza con el Redentor del mundo. Los actos de amor no pasan. Cualquier gesto de bondad, de comprensión y de servicio deja en el corazón del hombre una señal indeleble que lo asemeja un poco más a Cristo. Hoy nuestros hermanos en Ucrania sufren. Salgamos a su encuentro como la Verónica, como Simón de Cirene. La cofradía de la Verónica y el Cristo de la Misericordia nos muestra el rostro del Señor, que es amor y misericordia. Su paso de la Verónica, sus cofrades, el paño entre sus manos. También la cofradía de la sangre y el Santísimo Cristo de San Marcelo procesiona con la escena entre Jesús Nazareno y la Verónica, y en su escudo, la Santa Faz. Nuestras cofradías recogen así un sentimiento profundamente segorbino, plasmado en el arco de la muralla, en la cuesta de la Verónica, donde todo el que sale de nuestra ciudad lo hace mirando la cabecita de nuestro Señor, el rostro de Cristo. Que el dolor no nos sea nunca indiferente. Los cofrades nos muestran esa verdad que es la compasión, que es la misericordia, esencial en el mensaje de nuestra Semana Santa. Y Cristo continúa su camino hacia el Gólgota, con la cruz a cuestas, el paso del Nazareno, imagen esculpida por manos segorbinas que la loable cofradía de la Trinidad nos ofrece, inspirado en las visiones del padre Francisco Jerónimo Simón, con su túnica morada como el cuadro de Ribalta. Y en su caminar le acompañan el eco de las oraciones del solemne quinario con el que los cofrades se preparan para la Semana Santa, en el que resuenan el canto de los gozos, los que gracias a su indudable compromiso con la tradición, la cofradía mantiene y pervive a través de los tiempos. Camino del Gólgota, entre el temor a que tanto dolor no sirviera para nada, sintiéndose abandonado por Dios, ya en la cruz exclamará como en el Salmo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tras el Vía Crucis, el ejercicio de las siete palabras, en la iglesia de San Pedro, hoy en la Catedral Basílica, ofrecido por la Cofradía de la Sangre y el Santísimo Cristo de San Marcelo, año tras año, tan viejas, tan nuevas, estas palabras, las predicación de un sacerdote, cada año escucharlas desde el Gólgota de nuestra vida. Viernes Santo, día de ayuno, despojados de toda pasión, concentrados en el misterio de la cruz, día de oración, a los cuatro los oficios en la parroquia de San Pedro. De niño nos levantábamos apresurados de la mesa, casi sin terminar, corriendo para arreglarnos y juntos nos encaminábamos a la iglesia. La adoración de la cruz, el sonido de las matracas que sustituyen el tintineo de las campanas, todo enmudecido en señal de luto, la lectura del Evangelio de la Pasión. Terminados los oficios, la puerta del monumento quedaba abierta. Dios ya no está, todo está cumplido. Y al atardecer, el que para mí es el momento más intenso y emotivo de nuestra Semana Santa, la procesión capitular del Santo Entierro, en el que las cofradías se unían para acompañar a Jesús el sepulcro, en un acto de contrición, doliéndose de que solo José de Arimatea, Nicodemo, San Juan, la Virgen María, María de Cleofás, María Salomé y María Magdalena lo hicieran en su día, solo ellos. Las piadosas mujeres que, como la Verónica, acompañaron valientemente al Señor al pie de la cruz, que durante siglos tuvieron un papel secundario en las cofradías. En 1993 las mujeres empezaron a procesionar en la loable cofradía de la Santísima Trinidad, que ya en 1829 su clavaría fue desarrollada por una mujer, Ana María Tensa. Y los cofrades, como José de Arimatea, como Nicodemo, recogen su cuerpo sin vida y en solemne procesión le acompañan hasta el sepulcro y como ellos dan testimonio valiente de fe en un ambiente que no siempre entiende la presencia de Dios en las calles. Los guantes ya no son blancos, son negros en señal de luto.
Cofrades de todas las cofradías acompañan el paso del santo entierro, portándolo sobre sus hombros. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Ante el dolor caminan, acompasado el paso a los acordes de la música, al encuentro del Señor. La salida del Cristo yacente por las escaleras de la puerta principal de la Catedral Basílica, al son de los acordes del himno nacional, interpretado por nuestra banda de música, inunda nuestra alma de devoción por aquel que todo lo dio. La Virgen le espera para acompañarle, la dolorosa un año, la de la soledad otro, no importa, siempre la Madre, el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Basílica, la Corporación Municipal presidida por su alcaldesa. Todos se disponen a acompañar en silencio al Señor a su última morada. La música marcando el paso con sus acordes, tristes, solemnes, y llegamos al mercado, a la calle de Colón, y las vestas, sus colas, se despliegan en toda su majestuosidad, las velas encendidas, música, silencio, silencio. Y este año, con un sentido especial, tras 2 años recogidos en el recuerdo de las víctimas del COVID-19, en la solidaridad de los que mueren en la guerra, en el desgarro que el entierro de nuestros seres queridos produce en nuestra alma, en nuestras vidas. Sábado Santo, tiempo de orfandad, las puertas abiertas de las cofradías para acompañar y venerar a los distintos Cristos. La soledad del templo al entrar, el pasillo central, largo, vacío, el Cristo esperando a los pies del altar, la piedra fría del suelo al arrodillarnos, la crudeza de su pasión. El día de la soledad de María. Como cada sábado desde entonces, según la tradición, María sufrió martirio el viernes y el sábado. María, una espada te atravesará el corazón. La muerte de su hijo. ¿Hay mayor martirio? Esta aceptación del dolor se recuerda todos los sábados del año, subrayando su misión de mediadora entre Dios y los hombres, como el sábado, que es puente, entre el viernes, el hombre, y el domingo, el gozo, Dios. Las cofradías nos muestran 2 pasos de la Virgen que nos muestran 2 sentimientos, la soledad y el dolor, que se entrelazan en estos momentos de intenso sufrimiento. La Virgen de la Soledad, una escultura tallada por manos segorbinas, los hermanos Martín Tortajada, que procesiona con la loable cofradía de la Santísima Trinidad, cubierta por un precioso manto dorado, con los brazos abiertos, en un abrazo inconcluso al encuentro de su Hijo. Quizás sí le tendió los brazos cuando, según la tradición, que recoge la cuarta estación del Vía Crucis, salió al encuentro de Jesús en el camino del Calvario. Ese Hijo que no volvió a casa el jueves tras la Santa Cena, sería el momento que Simeón le profetizó. Esa imagen desgarrada pero serena aceptando su cáliz, reafirmándose en el sí del Magnificat. Hágase. Se miran y en la mirada se abrazan sus almas y el dolor de los dos disminuye al saberse acompañados y el dolor de los dos crece al saber que el otro sufre. Y luego los dos se olvidan de sus dolores para unirse en la aceptación. Es ahí en la común entrega donde se sienten verdadera y definitivamente unidos. Así lo describe Martín Descalzo, el encuentro. Y el hijo sigue adelante, dejando a su madre con esos brazos tendidos en un abrazo que no ha podido darle, que ya no le dará, que se transformará al acogerle en su regazo una vez muerto al descender de la cruz, en la piedad. La Virgen de los Dolores, la dolorosa, que procesiona con manto negro de terciopelo, portando en sus manos una corona de espinas, una dolorosa cuyo busto también se encuentra a los pies del Cristo de San Marcelo, con el corazón atravesado en la capilla de la cofradía. La Virgen a los pies de la cruz, la Virgen que acompaña a su Hijo hasta el sepulcro, un dolor contenido y unido a nuestra Virgen, a la de los dolores, siempre la imagen de nuestro querido Pepe Garnés, arreglando las andas, colocando las flores, transmitiéndonos silenciosamente su devoción, su ejemplo de servicio, su comunión con la Virgen. El Sábado Santo es también el día de las torrijas que mi madre nos preparaba y cuyo sabor, aunque ella ya no esté, evoca siempre la Semana Santa segorbina, los olores, sabores y sonidos de nuestra Semana Santa. La vigilia, la espera de la resurrección, a las 11 en la Catedral Basílica. De niña solía ir con mi abuela María. Recuerdo aguantar el sueño en las incómodas sillas de tijera apostadas en los pasillos y capillas laterales. El fuego en el claustro, la humildad de don José María Cases de Ordal que se me antojaba eterna, las candelas para renovar las promesas del bautismo, la explosión de campanillas y el repique de las campanas anunciando a toda la ciudad que Cristo ha vencido a la muerte. Más tarde, ya casada, la vigilia pascual la celebrábamos en la iglesia de San Martín con las monjas encerradas, como llamábamos a las monjas agustinas.
que allí vivía en su clausura. Don Gonzalo celebraba la vigilia a las 8 de la tarde, un horario más adecuado para los niños, y allí mi hermana Belén y yo con nuestra familia, con nuestra querida Conchita, es como mis hijos y mis sobrinas entraron en el misterio de la resurrección. Subidos a un taburete para llegar al atril, iban recitando uno tras otro las lecturas que describen la historia de la salvación, una celebración íntima que se iniciaba con las luces apagadas en la majestuosa y desnuda iglesia, las frías losas de piedra, hasta que terminaba el rito del fuego y donde la liturgia fluía suavemente, con naturalidad, sintiéndonos queridos, acompañados por ese Dios que nos salvaba. Salíamos de la iglesia y ya nada era igual. Cristo había resucitado. Bajábamos por la cuesta de San Pedro alegremente, con mi sobrina Marta casi un bebé, y a la mañana siguiente la solemne misa de la Pascua y la mañanica de Pascua. Así llamábamos a lo que nunca ha querido ser una procesión, sino una explosión de júbilo, acompañar a María en su alegría. La misma imagen de la Virgen Dolorosa se transformaba en la Virgen de la Resurrección, con su manto azul pálido y en sus manos abiertas flores. Acompañar a la Virgen, ya sin las vestas, solo con velas, la música. ¿Qué lección de teología encierra que sea la misma imagen quien represente el dolor y la alegría? Lo que María transmite es su aceptación, está en manos de Dios, su absoluto abandono, su serenidad. Ni un solo año ha dejado mi padre de acompañar a la Virgen con sus hijos primero y luego sus nietos. Nosotros esperábamos apostadas en la plazuela de la sangre al paso de la Virgen. José y Carlos, serios y formales, y más tarde también Alberto. El disparo de la mascletá que ofrece el clavario de la cofradía de los de abajo y luego las aleluyas cayendo del cielo al paso de la Virgen, despacio, llevadas por la brisa, de todos los colores, con figuras alegóricas de la resurrección de difícil comprensión para una niña que se afanaba en conseguir al menos una de cada color, contando para ello con la inestimable ayuda de Gregoria. Caían del cielo, del edificio que es lo único que queda tras la destrucción de la Iglesia de la Sangre, pero que mantiene vivo el recuerdo y el presente de una cofradía que se encuentra entre las más antiguas y que honraba en su retablo a San Vicente Ferrer, a quien se atribuye el origen de las procesiones de Semana Santa. Una iglesia que se situó en el arrabal morisco, una iglesia de misión, entonces y ahora. Ese día cambiábamos los cuidados vestidos por los vaqueros, los zapatos por las pascueras que habíamos comprado unos días antes a Maruja la campanera. Ese mismo día nos íbamos al río a comer la mona, primero con los padres, luego con mis queridísimas amigas. Esas monas que llegaban del horno el sábado y cuyos huevos duros se irían amontonando a lo largo de la Pascua. Preferíamos tomárnoslo con la longaniza de Pascua que hacía Visita y sus hermanas. A esos huevos que entonces no eran de chocolate. Y luego a jugar en el botánico Pau, a saltar a la comba, alegría, alegría. Nada dicen los evangelios del encuentro de Cristo resucitado con su madre. La tradición y los poetas no dudan que se produjera. Los teólogos, sin embargo, recuerdan que las apariciones de Cristo tenían por finalidad o robustecer la fe o encomendar una misión. Por eso María no la precisaba, ella lo guardaba todo en el corazón. Dichosos los que no han visto y han creído. Pero la resurrección seguro que la llenó de gozo. Por eso el encuentro en la plaza de la Virgen de la Cueva Santa es de un gran simbolismo. La imagen del Cristo resucitado portado por los cofrades de la loable cofradía de la Santísima Trinidad y de la cofradía de la Verónica y del Cristo de la Misericordia baja desde la plaza de San Pedro al encuentro con su madre. En María, en su encuentro con el resucitado, estamos todos los que creemos sin haber visto. Y nuestras almas vuelan hacia Dios como las palomas que se sueltan. Una tradición felizmente recobrada que permite visualizar el fin de la peregrinación personal de la Semana Santa en el acompañamiento del Señor cuando iniciamos con Él la subida a Jerusalén. Decía el Papa Francisco en su homilía del 5 de mayo del 2014 a las distintas cofradías reunidas en Roma: cuando lleváis en procesión el crucifijo con tanta veneración y tanto amor al Señor, no hacéis únicamente un gesto externo, indicáis la centralidad del misterio pascual del Señor, de su pasión, muerte y resurrección que nos ha redimido, e indicáis primero a vosotros mismos y también a la comunidad que es necesario seguir a Cristo en el camino concreto de la vida para que nos transforme. Del mismo modo,
cuando manifestáis la profunda devoción a la Virgen María, señaláis al más alto logro de la existencia cristiana, a aquella que por su fe y su obediencia a la voluntad de Dios, así como por la meditación de las palabras y las obras de Jesús, es la perfecta discípula del Señor. Sed misioneros del amor y de la ternura de Dios. Sed misioneros de la misericordia de Dios, que siempre nos perdona, nos espera siempre y nos ama tanto. Queridos cofrades, que mantenéis viva la fe a través de la tradición, sabed que ese mensaje de fe que os recuerda su santidad lo venís ofreciendo año tras año a los segorbinos, a través de los pasos en las procesiones, en el recogimiento de las celebraciones, una tradición cargada de sentido como vehículo de transmisión de la fe. Sabed que no somos indiferentes a vuestra propuesta de conversión y de esperanza. Los segorbinos, entre los que me cuento, estamos agradecidos por esa labor sacramental de acercarnos a Dios. Gracias por mostrarnos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ya solo depende de nosotros el seguirlo. Queridos cofrades, que el Señor os bendiga. Don Manuel Barea, presidente de la Junta Local de Cofradías, acaba de entregar un ramo de flores y ahora el ilustrísimo señor don Federico Caudé Ferrandis entregará una placa a nuestra querida pregonera. En su segunda intervención, la Carpe Diem Brass Quintet abrirá con aria de George Frideric Handel, prodigioso músico de la centura del 18, cuyo estilo tiene la solidez y el contrapunto de la música alemana, la melodía y el enfoque vocal del bel canto de la italiana, la elegancia y solemnidad de la escuela francesa y la audacia, sencillez y fuerza de la inglesa. A continuación se interpretará la fuga en sol menor, popularmente conocida como la Pequeña Fuga. Es una de las obras para órgano escritas por Johann Sebastian Bach durante sus años en Arnstadt en los inicios del siglo XVIII. Es una de las fugas más conocidas de Bach y a menudo ha sido transcrita para otros instrumentos, como es el caso de esta tarde, pues la escucharemos interpretada por un quinteto de vientos. Seguidamente se interpretará un fragmento de Jan Schicchi, ópera en un acto con música de Giacomo Puccini y compuesta entre 1917 y 1918. Es la tercera y última de las óperas, precedida por Il Tabarro y Suor Angelica, que forman el tríptico de Puccini, siendo una alegoría de una de las partes de la Divina Comedia de Dante. Así, Jan Schicchi correspondería al cielo. Esta tarde es el fragmento que escucharemos, será el aria «Oh mio bambino caro», «Oh mi padre querido», para voz y quinteto metal. Y finalmente, la Carpe Diem Brass Quintet cerrará su actuación con la interpretación del Adagio, segundo movimiento del concierto de Aranjuez, composición española universal del genial músico valenciano don Joaquín Rodrigo. Con este maravilloso repertorio esperamos de corazón que disfruten al máximo con la música que nos acompaña en esta querida celebración. Con todos ustedes, la Carpe Diem Brass Quintet.
Thank you.
Bueno, llegado el momento de poner el punto final a este emotivo acto, cedemos la palabra a nuestro querido prior para que así lo despida, ¿no? con su tradicional elocuencia. Don Federico Caudé Ferrandis tiene la palabra. Tras las bellas palabras de doña María Emilia y tras estas hermosas obras que nos ha interpretado Carpe Diem Brass Quintet, quizá mis palabras ya sobran, porque ya con esto está más que redondeado el acto que las cofradías de la ciudad han preparado para la inauguración de la Semana Santa en nuestra ciudad de Segorbe a través del pregón. Pero unas palabras para animar a todos, ¿verdad?, ante estas fiestas que se acercan y se aproximan. Lo primero, permítanme que agradezca a doña Emilia de todo corazón sus palabras, su presencia y su pregón. Para mí han sido unas bellísimas palabras que ella de todo corazón ha escrito y nos ha comunicado. Unas palabras que han sido vivencia, que es lo importante, de lo que ella ha experimentado aquí en nuestra ciudad de Segorbe, en su niñez, en su juventud y en la actualidad. Y no me cabe más que agradecer que traiga al presente todos estos actos que las distintas cofradías, la liturgia, nos van a presentar en estos próximos días en la Semana Santa. No es solamente un mero recuerdo, es una actualización, tiene que ser una actualización que tenemos que vivir todos y cada uno de nosotros, como ella misma nos ha anunciado y pregonado. Y por eso, de todo corazón, gracias por esas palabras tan bellas, tan sinceras, que seguro que han llegado a tocar la llaga de nuestro corazón y que nos impulsan a vivir con fe, con profundidad y con mucho amor estos días santos tan importantes para nosotros los cristianos. A la vez quiero agradecer la presencia de los clavarios de las tres cofradías en esta mesa presidencial. Gracias a las cofradías de nuestra ciudad de Segorbe, representados en estos clavarios, clavario y clavarias, para que nadie se queje, ¿verdad?, porque hoy en día la fibra está muy superficial. Entonces, los clavarios de nuestra ciudad son importantes porque arrastran a las cofradías de nuestra ciudad. Y las juntas de las cofradías mueven para que todos los cofrades a una podamos celebrar con dignidad, con honor y con alegría estos días santos nucleares de nuestra fe cristiana. Agradecer, como no, también a la señora alcaldesa y a la concejala su presencia, lo cual nos honra gratamente a todos nosotros, que las autoridades públicas con su presencia nos estimulan y nos ayudan también, ¿verdad?, a vivir públicamente nuestra fe, que es muy importante que los cristianos manifestemos públicamente nuestra fe. Cuando salgamos en las procesiones, la gente nos mirará. La gente tiene que decir, hay que ver qué fe tienen estas personas. Estas personas que mueven la religiosidad popular en nuestra querida ciudad de Segorbe. Y por eso, agradecer a la señora alcaldesa y a la concejala su presencia. Cómo no, a don Vicente Martínez, presidente de la Fundación Bancaja, su presencia también y su ayuda inestimable a las cofradías de nuestra ciudad de Segorbe. Muchas gracias. Al señor presidente de la Junta Local y su esposa, don Manuel Barea.
para agradecerle también todos los actos que se han programado conjuntamente con las otras cofradías. A los clavarios mayores presidentes de las cofradías, tanto del Santísimo Cristo de la Sangre, San Marcelo, como de la Santísima Trinidad, como de la Verónica. Gracias. Y, cómo no, agradecer también a don Ángel su presencia, don Ángel Adán, a el esposo de doña Emilia y a sus hijos, y al hermano y la señora aquí presentes. Gracias también. Y a todos ustedes que dan calor a estos actos y que se interesan por ellos, porque si no, no estarían aquí. Pero gracias, ¿verdad?, por la escucha atenta, ilusionada, que han tenido ante las palabras de doña Emilia. Y sobre todo, como no, también agradecer a este quinteto de músicos, Carpe Diem Brass Quintet, las obras que nos han seleccionado. Esta última casi nos ha hecho ya entrar de lleno en la Semana Santa, como si el cielo destilase lágrimas, ¿verdad?, ante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un agradecimiento, yo como músico que toco en clave de fa, pues agradecer, cómo no, a la tuba, Luis Lorente, al trombón, Adrián Cleríes, a la trompa, Pablo Carot, trompetas, Manuel Arnedo y Enrique Carot, su presencia. Y yo creo que un agradecimiento también, para terminar, a don David Montolio, que ha hecho una presentación excelente del acto y además nos ha interpretado ese bello O mio babino caro de Puccini, es un hombre polifacético, y por eso agradecerle pues todos los gestos que tiene en favor de tantas asociaciones, de tantos momentos puntuales en la vida de cada día aquí en nuestra ciudad de Segorbe. Y solamente me queda que invitarles al comienzo, a la inauguración del año jubilar, que tendrá lugar el martes próximo a las 11 aquí en nuestra ciudad de Segorbe, aquí en la catedral. Acto que podrán seguir los que no puedan estar por la 13 Mediterráneo y la 8 Popular. Se va a televisar en directo. Por lo tanto, en nuestras casas, tranquilamente allí en el sillón o en el sofá, los que tengan la suerte de poderlo ver, pues lo pueden ir siguiendo. Gracias a todos por su presencia. A doña Emilia, al quinteto, clavarios, junta de las cofradías, familiares, excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, Fundación Bancaja. Y solamente me queda que desearles que sea vivida una intensa Semana Santa, porque viviéndola intensamente con fe es como podremos llegar al domingo que viene, a la Pascua, y poderla celebrar con mucha alegría, con mucha ilusión, con un agradecimiento inmenso a nuestro Señor Jesucristo, que resucitando nos da vida, nos da amistad y nos da pues el calor de podernos encontrar juntos para celebrar la Pascua y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ya les adelanto que tengan todos una muy feliz Pascua de Resurrección. Con esto el acto ha terminado.